person. That's how it goes in Hollywood, Carson. Never notice. Hey, muy buenas compañeras y compañeros de ruta, sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les traigo la Tuco TKZ220, así que vamos ahí. Muy bien, mis compañeras y compañeros de ruta, sean bienvenidos nuevamente al canal. Y como les mencionaba, vamos a ver las características y prestaciones nuevamente de la marca Tuco. Pueden ver, esta vez con su modelo, la TKZ220. Este modelo me lo estaban pidiendo, así que bien, ahora sí la tenemos gracias a Intermotos. Como siempre, antes de empezar, aquí te dejaré una pestañita para que te suscribas y apoyes el canal en caso de que no estés suscrito. Y empecemos como siempre aquí, en el apartado de los frenos. Aquí contamos con un freno de disco, mismo que como pueden verlo ahí, tiene una forma de tipo engrane y es mordido con una mordaza de doble pistón. Aquí lo pueden ver, de color negro. Bien, en la parte de la llanta y el neumático, vámonos por acá. Contamos con una llanta radiada, contamos con tubo y la, contamos con 19 pulgadas de diámetro. La numeración del neumático es un 90-90 ring 19 con su labrado de doble propósito. Y de fábrica nos viene con un neumático de la marca Kingston. Bien, en la parte de la suspensión contamos con dos horquillas telescópicas convencionales, y nos viene aquí con estos coches protectores para que no le llegue agua sucia aquí a los retenedores. Aquí su guardabarro es plástico, lo pueden ver, plástico. Bien, ahora sí, vámonos aquí a la parte de la iluminación. La iluminación frontal y trasera es completamente halógena. Aquí para las medias y altas contamos con un H4 de 35 watts, no sé si lo logran ver ahí. Y contamos también con una guía de tipo uña, ahí lo pueden ver. Aquí sus direccionales, que son flexibles y halógenos, con la mica transparente y la bombilla anaranjada, ahí lo pueden ver. Bien, ahora sí, vámonos a lo que es en sí la motocicleta, es decir, su motor. La marca, como bien nos dice aquí, es que es de 220, y yo al principio pensé que era una 250, y como sabemos que las 250 saben ser de 223 centímetros cúbicos, yo asumía que era de 223 este motor, ¿no? Sin embargo, bueno, por cámara tal vez no se logre enfocar aquí en la parte del blog, nos dice que real son 200 centímetros cúbicos. Entonces ahí está el cilindraje real, ¿no? Bien, este motor, en su ficha, según su ficha, ¿no?, nos dice que nos ofrece una potencia de 14.7 HP o horsepower a las 7500 revoluciones por minuto. Este motor es de compresión baja, por eso contamos aquí con sus aletas para su refrigeración por aire. Y también algo que me estaba olvidando antes de empezar por acá. Bien, aquí en la parte izquierda, este motor es un motor a palillos. Aquí, ¿cómo identificarlo? Es muy fácil, ¿no? Aquí en la parte izquierda, sí contamos con esta pieza que parece un tornillo. Es un motor a palillos. Bien, como les digo, es un motor a palillos y es contrabalanceado, entonces es un CGB. Ahí contamos con el contrabalanceador para que se reduzcan las vibraciones del motor. Este es un motor alimentado por carburador, contamos con un PZ30 y contamos con dos válvulas, una de admisión y otra de escape respectivamente. Al ser un monocilíndrico, obviamente contamos aquí con su una única salida del escape, misma que es de color negro mate. Aquí su aislante y finalmente tenemos acá la salida final, que es discreta, es decir, que no es ruidosa, ¿no? Bien, continuando, también contamos con su encendido de pedal o de patada y aquí la bayoneta para colocar el aceite nuevo. Y como no me indica no dice cuánto le entra, pero me imagino que le entra 1 litro de aceite. Aquí en la parte de derecha también contamos con el verificador del nivel y del estado del aceite por su color. Contamos también aquí en la parte inferior, contamos con esta pequeña quilla de plástico, plástico duro, no es plástico delgadito. Aquí lo pueden ver.
Bien, continuando, contamos con el posapiés del conductor, el cual es contraíble hasta cierto ángulo, ¿no? Hasta ahí es donde se contrae. Y contamos con este caucho que, si deseas más adherencia, pues lo puedes retirar. Aquí el pedal del freno trasero. No contamos con una bomba de líquido de freno, porque aquí en su parte trasera contamos con un freno de tambor, aquí con su respectiva regulación. En la parte de la llanta y el neumático contamos con una llanta radiada, es decir, con tubo también, de 17 pulgadas de diámetro. Y la numeración del neumático también varía, obviamente. Contamos con 110, 90, ring 17. Bien, aquí su tijera es de tubo rectangular. Y en la parte de la suspensión, aquí, contamos con un monoshock o monoamortiguador estándar o sin regulación. Es simple y no contamos con regulación. Por cámara no les puedo indicar, pero no contamos con regulación. Es ahí normalito el trabajo, ¿no? Bien, aquí contamos con el posapiés del pasajero, el cual es contraíble en su totalidad. Y también que igual que el posapiés del conductor, contamos con este caucho, que si deseas más adherencia, pues lo puedes retirar, si no, ahí tranquilamente. Y nos viene anclado directamente aquí al chasis. Bien, aquí su colita, como pueden verla, tiene así salida en punta y el portaplaca separado. El portaplaca es netamente de plástico, no contamos con alma de metal, sin embargo sí se mantiene estable, como pueden verlo ahí. La iluminación trasera también es completamente halógena, como les mencionaba al inicio del video. Aquí su faro stop, aquí los direccionales, que son un poco flexibles. Y el faro stop nos sirve también como iluminador de la placa. Aquí contamos con su respectivo reflectivo, y aquí es de portaplaca, ¿no? Para lo que es la placa reglamentaria y no tengas problemas con los agentes de tránsito. Listo. Vámonos acá a la parte de la transmisión. En este modelo contamos con una Catalina o Corona. Aquí lo pueden, si lo logran ver ahí. Con la Catalina de 42 dientes y su paso de cadena es 520. Convencional, como lo pueden ver, es sin O-ring. Y contamos con esta pieza, el cubre cadena. Aquí el otro posapiés del pasajero. Bien, vamos acá. Su asiento es un monoplaza, es decir, que es una sola. Nos viene con esta textura y lo pueden ver. Agradable. Bien, vamos acá. No contamos con las paredes, sino, sin embargo, bajo esto, estos cauchos, ahí lo pueden ver, contamos con un anclaje para un baúl, si desearas, ¿no? Pues ahí, pues acaso te sirve. Si tu pareja, acompañante o en sí el pasajero no te quiere abrazar, pues contamos aquí con esas agarraderas para que vaya fijo y, más que todo, seguro. Bien, aquí tanto contamos con la pata izquierda o la cabecete lateral. No contamos con la pata grande por el modelo, ¿no? Obviamente no. Listo. Continuando aquí en la parte izquierda, contamos con el posapiés del conductor, que les decía que es contraíble hasta cierto ángulo. Aquí el pedal de la caja de cambios. Este motor contamos con una caja de 5 velocidades estándar, es decir, que la primera es para abajo y las demás para arriba. Aquí su encendido eléctrico, la llave de combustible. Aquí sí contamos con reserva. Aquí contamos con el choque o el estrangulador del carburador, lo tenemos directamente aquí, no con un fácil acceso, y lo pueden ver ahí, para encenderla en frío, de esta Tuco TKZ220. Bien, ahora vámonos aquí a la parte de la instrumentación. Bueno, aquí les va a tapar para que no se filtre la lata del motor y el chasis. Aquí la parte de la instrumentación, les digo, pero sin antes indicarles la vista que tendrían si manejaran esta motocicleta. La altura, la verdad, no está tan alta. Yo mido 1.67 y alcanzo tranquilamente. Permítanme, me subo aquí. Uy, qué indicar, ¿no? Entonces, ahí pueden ver que sí piso con los dos pies, ¿no? Bien, su tanque es metálico y contamos con una capacidad de 11 litros, un tanque metálico, y aquí su carenaje plástico, obviamente. Bien, aquí no. Vamos aquí, su manubrio es simple, sin ningún refuerzo aquí en la parte central. Aquí el claxon en forma de gatillo, aquí las direccionales, el paso de medias a altas y aquí el paso de altas. Aquí la manigueta del embrague, la rosca para colocar el espejo. Acá contamos con su encendido eléctrico y, recordarles, contamos con encendido eléctrico y también con su encendido de pedal o de patada. Aquí el switch de luces, luz apagada, luz baja y luz media. Y aquí el cortacorriente o el apagado de emergencia. Aquí la manigueta del freno con su bomba de líquido de freno,
su acelerador, que este es todo el recorrido, ¿no? Un poco largo, es todo el recorrido. Bien, para colocar la llave lo tenemos aquí, entre el tablero y el manubrio. Su tablero es completamente análogo y nos indica toda, la verdad. Lo que no nos indica son las revoluciones del motor. Aquí en la parte derecha nos indica la velocidad crucero, el cuenta kilómetros, indicador del nivel de combustible, aquí el indicador de las direccionales, aquí lo pueden ver, indicador de luces altas y la marcha inclinada. Entonces aquí, la primera, neutra, segunda, tercera, cuarta y quinta. Como les decía, contamos con 5 velocidades. Y también me bajo. ¿Qué te parece esta Tuco Teca Z220? Que me la pidieron, ¿no? Entonces aquí está, cumpliéndole. Si te gustó este modelo, pues lo puedes encontrar aquí en Intermotos. En la parte de la descripción te colocaré el contacto de su asesor comercial para que preguntes o cotices cualquier cosa sin ningún compromiso. También te invito a que me sigas en mis redes como Facebook e Instagram. Esta información también la encuentras en la descripción. Y este ha sido el video de esta ocasión. Hemos visto las características y prestaciones de la Tuco Teca Z220 gracias a Intermotos. El precio de contado te lo dejaré aquí para que lo veas. De igual manera, deja tu like, tu comentario, suscríbete y activa la campanita para más. Y como siempre les digo, maneje con precaución y recuerden que alguien siempre nos espera en casa. Adiós. Perfect.